¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les voy a estar mostrando cómo conectar tu gamepad para que juegues tu juego favorito en Android o iOS de una manera muy fácil. Cualquier gamepad que tengas o que sea compatible con Android o iOS lo vas a poder conectar muy fácilmente. Si no te quieres perder de esto, no te vayas, que ya nos vemos. Bueno mi gente, ya aquí estamos de nuevo. Gracias por haber entrado a este video. Y como les decía, eh, para conectar cualquier mando eh, Game Pack a tu teléfono Android o iOS, debes tener en cuenta, primero que todo, que este sea compatible. En algunos videos he visto que hay versiones de este dispositivo que ya no son compatibles. Por ejemplo, el T3 y el X3 ya están teniendo... Este inconveniente. Así que si vas a comprar un gamepad, cerciórate primero de que este sea compatible con tu dispositivo Android o iOS. Yo en esta ocasión voy a utilizar el b 8 que es el pues el último que ha salido de esta línea. Si me equivoco, pues me hacen la corrección. Ustedes me escriben acá debajo en los comentarios. Como les decía, eh, estos gamepads son compatibles tanto para iOS como para Android. También debes tener en cuenta que. Eh, para poder jugar ciertos juegos re, se requiere de cierta compatibilidad con algunos Game packs que ni siquiera necesitan una aplicación para poder eh, conectarlo. Bueno, conectarlo no, para poder jugar tu juego favorito. Este dice que es compatible para iOS, para Android, para PC, PlayStation 4, TV, TV Box. Y bueno, es bastante bueno si cumple todas estas especificaciones que menciona en la caja. Como les decía, cerciórate de que este sea compatible. Yo tengo un mando que no requiere de ninguna aplicación, que es este que está acá, pues es el que me gusta muchísimo. Es eh, bastante suave, ligero, da la sensación de que tienes un control de PlayStation 4, está muy genial, pero este game pack es solamente para juegos que eh, admitan este tipo de control. Por eso he adquirido este señor que da muy buenos resultados. Pero no me voy a enrollar más con esto. Si te gusta esta clase de videos te puedes suscribir aquí debajo y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que hemos subido un nuevo video. También si tienes algún inconveniente déjanos aquí debajo de los comentarios. Yo les voy a estar dejando eh, las aplicaciones o la aplicación que utilizo para conectar este gamepad. El paso es muy sencillo. En la caja dice que para conectarlo con Android debes presionar la tecla Home. Y la tecla azulita en este caso Si, ¿sí? la tecla azul no tiene, no tiene letras Para Android y para iOS deberás hundir la tecla Home Y la tecla verde Para iOS el te, pues, este Gamepad requiere de que el dispositivo sea compatible Más bien el juego sea compatible con este tipo de mandos Entonces vamos a hacerlo así rapidito para mostrarle Vamos a presionar aquí 5 segunditos y ahí empieza a palparear. De manera, de manera inmediata vamos a nuestro Bluetooth. Le damos aquí. Le damos a encender. Y esperamos que lo reconozca. Sale como B013. Vamos a clicarle aquí. Le vamos a dar en vincular. Y ahí ya estaría conectado. Listo. Esta es la manera más sencilla. Como les decía, hay juegos que no requieren de otra configuración para poderlos eh, jugar con tu Gamepad. Pero hay otros juegos que sí requieren de una aplicación para que los mandos respondan al juego. Si nos damos cuenta, ya aquí está conectado ¿sí? al Bluetooth. Y quizás hay algunas funciones que se pues, pueden notar. Como por ejemplo, he visto que si hundes eh, la tecla R2, eh, L2, puedes pasar entre música, puedes habilitar las pantallas mira cómo se mueve. ¿sí? Y otras cosas más si es que requieres esto, muchos lo utilizan para el mando de TV Box para poder ver el menú en el televisor, pero en este caso vamos a hacerlo con un juego. Yo juego Call of Duty, así que voy a utilizar ese juego, pero antes de eso debes descargarte el aplicativo que te voy a estar dejando aquí debajo en la descripción en el primer comentario fijado y es Shooting Plus V3, esta es la aplicación que yo utilizo. Y como lo ven, ella deberá reconocer el dispositivo. Vamos a esperar que abra. Ahí dice que está conectado. Si te das cuenta y te preguntas por qué se muestran estos juegos que están aquí, es porque estos ya vienen con la configuración al mando que tú tienes. Solamente lo abres desde aquí y te va a ejecutar el juego. Vas a poder jugar de manera pues bastante cómoda con tu gamepad. No tienes que hacer ninguna configuración, pero yo no quiero. Eso yo te quiero mostrar de cómo lo vamos a configurar paso a paso porque quizás el juego que a ti te guste no esté aquí. Si te das cuenta, aquí sale una burbuja flotante. Si esta burbuja flotante no te aparece, deberás irte a los tres punticos aquí en la parte superior y busca la opción burbuja o bola flotante. Aquí sale la opción bola flotante y a mí me aparece. No la voy a poner. Listo. Ya tenemos la burbuja flotante que es lo que queremos y nos vamos al juego Call of Duty. Vamos a esperar que abra. Yo voy a pausar el video un momentico. Listo, ya hemos colocado el aditamento para el teléfono. Tiene una, una planquita expandible y vamos a colocar el teléfono acá. Pues queda bastante cómodo y aturado de atrás. Pues como tú lo quieras. Bueno, listo. Entonces, para configurarlo nos iríamos a ajustes. Esto, esto pues para cada juego hay un ajuste eh, diferente y es que tú la idea es que lo puedas acomodar a tu gusto y utilizar los botones como tú los quieras si nos vamos aquí a controles nos vamos a quedar donde dice personalizado mira aquí la primera opción acá donde dice control este control es para poder conectar un mando de playstation 4 que funciona muy bien eh, para este juego, si tienes este mando, pues créeme que no necesitas de ninguna otra configuración, solamente deberás conectar tu control de PlayStation 4 y o PlayStation 5 y va a funcionar bastante bien. Le vamos a dar aquí en personalizar. Bueno, listo, ya estando aquí, vamos a presionar la bolita flotante. Y nos va a aparecer esto. Lo ven, pero le vamos a dar en nuevo para configurar todos los botones. Le vamos a dar acá en nuevo. Y yo quiero disparar con este es. R1, quiero disparar con R1. Vamos a donde nos aparece. Ahí está. Sale RB para disparar. Quiero apuntar con L1. Ahí nos sale L1. Y lo vamos colocando donde nosotros queremos. Aquí para apuntar. Listo. Quiero moverme, correr hacia adelante y hacia atrás con este. Con el joystick. Miren lo que aquí aparece. Y lo voy rodando donde yo quiero. Para mirar hacia los lados, voy a darle acá y lo voy colocando aquí listo eh, disparar apuntar para recargar vamos a darle L2 que es este que está acá y ahí nos aparece vamos a darle aquí recargar para saltar vamos a hundir el botón azul y lo colocamos acá la para saltar para agacharnos vamos a hundir el botón rojo aquí nos aparece listo para soltar granadas vamos a unir el botón a hundir el botón verde que viene siendo el y aquí están granadas para cambiar entre armas vamos a hundir la palanca hacia un lado lo colocamos aquí hacia el otro lado Listo, esto viene siendo la configuración eh, más básica para correr. Vamos a hundir esto, a mantenerlo corriendo. Hundimos aquí y lo colocamos aquí. De acuerdo, ya he hecho esto. Digamos que ustedes configuran todo como ustedes quieran. No me quiero alargar con esto. Vamos y lo guardamos. Guardar en el esquema preestablecido pre en el dispositivo. Vamos a darle acá si que lo quiere guardar aquí también, le damos aquí en determinar y esperamos que lo guarde. Listo, ya está guardado. Listo, damos acá, nos vamos atrás y vamos a vamos a jugar. Vamos a darle iniciar. listo vamos a ver cómo quedó vean cómo quedó de chévere está súper como les decía si tienes control de PlayStation 4 eh, o PlayStation 5 creo que también es compatible con este juego con Call of Duty igual eh, la configuración que, que hicimos puede, ser, puede servir para eh, cualquier otro, otro juego. El juego que tú quieras, pues lo puedes configurar a tu acomodo y, con, y, con, y configurar los controles tal cual como pues, a tu gusto. Y como les decía, eh, voy a poner esto por acá. Vamos a acá. Vamos a salirnos de acá. Como les decía, hay controles que nos requieren de. Eh, aplicación para jugar que son pues co conectarse directamente al juego, pero el juego tiene que tener la especificación que sea compatible con este Game Pack. Como les decía mi gente, espero les haya gustado este video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Si tienes alguna duda no olvides dejarme tu comentario y compartirla con tus amigos. Espero les haya gustado mucho este video. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.